Buenas noches, comenzamos nuestro análisis semanal con el índice alemán, movimiento extendido al alza. Teníamos en el gráfico diario 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, bueno, 17 horas consecutivas al alza y ahora, pues bueno, empieza una corrección en el gráfico diario. Tenemos nuevos boxes, boxes asimétricos que de hecho siguen favoreciendo el largo. Así que, bueno, para pensar en posibles cortos en el índice alemán, deberíamos esperar una ruptura en la parte inferior del box. 823165, por debajo de esa zona tendría potencial bajista. Bueno, y continuamos el análisis con el Nasdaq en el gráfico diario. Tenemos nuevos, bueno, esperando nuevos boxes mejor en el gráfico diario. Movimiento que sigue extendido al alza, aunque el navegador sigue favoreciendo largos en múltiples marcos de tiempo. Creo que la subasta sigue estando en control de los compradores a pesar de lo extendido, así que la hipótesis para esta semana es esperar un nuevo box en el marco diario para ver cómo queda distribuida la subasta, un box que viene ya bastante maduro en el marco diario, así que creo que podríamos esperar un nuevo set de boxes. También el mercado o mejor el precio se encuentra bastante alejado del box actual. Bueno, continuamos el análisis con el euro en el marco diario. Bueno, creo que la hipótesis para esta semana en el euro es el desarrollo máximo, ¿no? Esto tendría potencial bajista, sobre todo, bueno, por lo que hemos visto, las correcciones que hemos visto en esta zona, que hay bastantes vendedores, así que ojo con el 30 41, una zona para pensar en ofertar, aunque ojo, estamos tenemos nuevos boxes en diario y ahora nos encontramos por arriba nuevamente de los boxes. Así que nuevamente por arriba de boxes en 4 horas, por arriba de boxes, o mejor del punto de control en 4 eh, horas y ahora por arriba del punto de control también en semanal y no descartamos un cierre por arriba del punto de control en mensual. Así que vamos a darle tiempo, pero eh, ojo con ese posible máximo menor en diario, en el euro. Niveles para pensar en ofertar. Ese 130.41. Ojo, por ahí podríamos colocar una orden de venta. Eh, recuerden, a la espera hay un máximo menor en el euro, en el marco diario. Cuatro, gráfico de 4 horas, pues de romper la parte superior del box, no descartamos una visita hacia la zona de alto volumen a precio, cerca del 130.65. Por ahí estaría su siguiente nivel de resistencia. Bueno, y continuamos el análisis con la libra en el marco diario, la libra que definitivamente es alcista. Esto sigue siendo alcista, vemos una corrección, pero miren dónde se detiene el precio. En la zona de alto volumen a precio, nivel de interés institucional, ahí encuentra nuevamente demanda. Y descartamos un rebote un poco más potente en la libra, aunque ojo, una ruptura nuevamente de la zona de alto volumen a precio, o sea, el 52,90 por debajo de esa zona, creo que... Podemos favorecer cortos hasta el pivot anterior, 1.52.15. Estaremos atentos por ahora, en cuatro horas es una, una especie de máximo menor, ¿sí? Eh, y en el marco semanal, pues estaremos muy atentos de meterse nuevamente en la semanal entre boxes, no descartamos una visita hacia el POC. Así que vamos a estar atentos con la Libra. Por ahora, eh, en zona de soporte diaria, estamos visitando la zona de alto volumen a precio, aunque estamos por fuera de boxes, estamos en zona de soporte, de fallar este nivel, pues podemos favorecer cortos hasta el 5215. Ojo con este máximo menor en cuatro horas largos, creo que deberíamos darle un poco más de tiempo, quizás esperar una ruptura a esta zona, eh, quizás el desarrollo de un siguiente mínimo mayor. Bueno, continuamos el análisis con el australiano, gráfico diario, bueno, sigue la corrección aunque ya tenemos magenta en el navegador, indicándonos niveles de sobreventa y el high ratio en niveles extremos también eh, tomando pendiente positiva en 4 horas, a la espera de un nuevo set de boxes que nos favorezca el largo por ahora pues tenemos estamos por fuera de boxes en semanal por fuera de boxes en mensual y con fluidez y valle, creo que el australiano en el marco diario. Vamos a verlo. Bueno, perdón, en el marco semanal. Todavía tiene espacio. Ojo, con el desarrollo de máximos menores para esta semana. Eh, o también en el marco semanal. Creo que puede buscar el promedio móvil de 200, cerca del 9908. Por ahí estaría su siguiente nivel de soporte. También, ojo, con nuevos boxes en la diaria. Atentos con el nuevo set de boxes no descartamos un posible rebote en marco menor, quizás 60 minutos, 4 horas para esta semana en el australiano. Bueno, continuamos el análisis con el canadiense por su parte. Bueno, haciendo un mínimo mayor, una especie de mínimo mayor en diario, no descartamos ese posible mínimo mayor, está por arriba de boxes en el marco de 4 horas, encontrando demanda también en la semanal, aunque ojo con un fallo, tendría fluidez para buscar esta zona, zona alto volumen a precio. Y en la mensual, pues todavía puede ser un primer mínimo mayor. Estaremos atentos con el mínimo mayor en diario. En cuatro horas, pues creo que todavía sigue siendo alcista. Cortos por debajo de la parte inferior del box. Ese nivel se encuentra en el 10066. Bueno, continuamos el análisis con el franco en el marco diario. Eh, ojo con retrocesos esta, esta semana. Creo que son, los retrocesos son comprables en el franco. Es una zona para pensar en demandar. De hecho, lo habíamos hablado en sesiones anteriores, espero que hayan aprovechado largo. 9485, siguiente nivel de soporte. Creo que es un nivel para pensar en demandar el franco. Y en el gráfico semanal, pues estamos, de hecho, en una zona de soporte. Estamos visitando el top del box en este momento, 9528, que también creo que es un nivel para pensar en demandar para los que operan esos marcos de tiempo. Ojo con el marco mensual, aunque todavía falta para el cierre. Apenas estamos a mitad del mes, pero esto es un eh, bully sandwich en el gráfico mensual, bully sandwich con potencial alcista. Vamos a darle tiempo entonces, recuerden, retrocesos comprables esta semana, ojo con este nivel, un nivel para pensar en demandar 9485 en el marco diario. Bueno, para que lo tengan en cuenta también en el marco de cuatro horas, creo que puede ser corto también, fallo, una ruptura de esos boxes, puede ser corto. Bueno, y el yen por su parte, pues sigue la consolidación. No hay mucho que decir por el lado del dólar yen. Es un movimiento lateral en cuatro horas. Eh, creo que es un mínimo mayor en formación en el marco diario. Mínimo mayor en desarrollo. La subasta sigue en control de los compradores. Es lo que nos dice el navegador. Aunque en cuatro horas empieza a salir verde oscuro con punto rojo, indicándonos posibles cortos contra tendencia. Yo el, el, la verdad estaría esperando. La ruptura de la parte inferior del box, ni el clave que se encuentra, ni el clave de soporte que se encuentra en el 101.31. Una ruptura por debajo de esa zona puede ser corto y a la espera de un máximo menor. No descartamos ese posible corto en el dólar yen, 4 horas. Bueno, continuamos nuestro análisis con la plata que sigue en un movimiento en rango en el marco diario, también un movimiento en rango en 4 horas. Movimiento lateral en semanal. No descartamos un largo ojo con la plata. Creo que eh, podríamos tener una ruptura importante. Recuerden, el mercado eh, se mueve vertical y rápido. Vertical y rápido. Horizontal y lento. Así que, bueno, estaremos atentos. Ojo con este nivel. De hecho, me parece que este nivel es un nivel para pensar en demandar la plata nuevamente esta semana. 24.06 para que lo tengan en cuenta por arriba de esa zona favorecemos largos hasta el 24.60 bueno y fallos para dejar planteada la doble hipótesis por debajo del 23.26 bueno creo que técnicamente está mucho más claro el panorama por el lado de la plata el, o, el oro por ahora pues tenemos nuevos boxes en diario estamos por arriba del POC aunque son unos boxes asimétricos o con una ruptura del 14.45.15 14, eh, 15 por arriba de esa zona creo que podemos favorecer un posible rebote y fallos eh, por debajo del POC. Ciento, bueno, 1440-90 por debajo de esa zona. Lo que podemos favorecer en un corto hasta el 1425. Vamos a darle tiempo. Por ahora en 4 horas. Interesante rebote. Eh, subasta cambiando de control. Tomando de control los compradores. Lo que podría buscar el pivote anterior. Cerca del 1449. Bueno, y continuamos el análisis con. El petróleo, gráfico diario, retroceso ordenado hacia la parte inferior del box esta semana. No descartamos el desarrollo de mínimo mayor o, ojo, con un posible fallo. ¿Sí? Una visita hacia el POC y un posible fallo para buscar la zona de alto volumen a precio. Estaremos atentos, ojo que en cuatro horas está por debajo de boxes, aunque en la semanal todavía sigue siendo muy bullish. Estamos por arriba de boxes y igualmente, bueno, también en la mensual. Así que estaremos atentos, ojo con este nivel, top del box 9502, nivel para eh, pensar en tomar eh, objetivos para los que vienen cortos o es un nivel de soporte también importante en el marco semanal. Bueno, y eso es todo lo que tenemos por el día de hoy. Este es el videoblog de Reddit. Recuerden, próximamente en Cali, seminario intermedio. Les hablo Luis Arias. Si tienen sugerencias, preguntas, en Luis.Arias323. Nos vemos mañana. Feliz noche.